afraid of little old me. E nós vamos. Cheers. What if I told you I'm a mastermind? Ay, que me está gustando mucho. Welcome back to another vlog. Cheers. Muy bueno. He decidido que voy a actualizar un poco en mis lecturas, porque la semana pasada no tampoco enseñé mucho de lecturas. O sea, el vlog pasado, que fue la semana pasada. Así que os voy a comentar. Me he leído Just for the Summer, de Abby Jiménez, y le he dado 5 estrellas. Ha sido una lectura brutal, me ha encantado. Ya me visteis en el vlog pasado leyéndolo, pero iba como por la mitad y me lo acabé. Es que puede que se haya convertido en uno de mis libros favoritos. O sea, puede no, se ha convertido. Me encanta tanto la forma de escribir de Abby Jiménez. No sé, en plan, eso que me estaba costando conectar con los personajes, pero luego como que iba añadiendo cosas más personales y más profundas, entonces me fueron encantando. Y luego el final es como que es triste, pero me encanta cómo lo ha hecho. Creo que tiene todo el sentido. En plan, no estoy diciendo que acabe bien ni que acabe mal, ¿vale? No estoy haciendo ningún spoiler. Pero pasan cosas que son muy tristes, pero son como súper bonitas y súper maduras y reales, ¿sabes? No sé, me gustó muchísimo. Y esos 5 estrellas le di. Y es que Abby Jiménez, me quiero leer todos sus libros. Y luego, estos días estamos a martes, ¿no? Pues el domingo, creo, o el domingo o el sábado me empecé este libro que es Unsteady, de Peyton Corrin, y es un hockey romance. Como no, uno más para la colección. Y la verdad que me gustó un montón, le di 4 estrellas. También es como un romance más profundo, porque los dos tienen como traumas y como cosas que ir superando, y juntos se ayudan, y es muy bonito. Además también me gusta mucho que en este no hay third act breakup, y es como que todo el libro es una progresión de esa relación, y como que hay problemas y hay baches y tal, pero los solucionan y como que siguen ahí sin tener que romper por una tontería para luego volver y hacer un acto magnífico de amor, sino que lo van solucionando poco a poco, y el amor que se tiene el uno por el otro es súper bonito, así que también me encantó. Y esas son mis actualizaciones de lo que he estado leyendo. Hoy me he empezado Caraval en un arrebato, porque no tiene nada que ver con lo que he estado leyendo, que he estado leyendo puro romance. Llevo teniendo ganas de leerlo desde que hice el vídeo de leyendo libros de mi TBR física, que no sé por qué en ese momento como que me dio un venazo de leerlo. En ese vídeo no lo leí y me he quedado ahí como con las ganas, y me lo he empezado. Me he leído 3 capítulos nada más, pero de momento me tiene como expectante, ¿sabes? O sea que quiero seguir leyendo. Así que bien, por fin, porque llevo con este libro 3 años en mi estantería. Fui a la Feria del Libro de Madrid en 2022 y me lo firmó la autora, y todavía no lo he leído, es que por eso me lo he empezado. Y seguiré durante esta semana, así que espero terminarlo esta semana y contaros qué tal. He hecho un tier ranking, o como se diga, de estos, ¿vale? De todas las canciones de Taylor. De todas, de todos los álbumes, de todas las películas, todo, ¿vale? Y os voy a decir en plan mi... O sea, he hecho como 5 niveles, y el de arriba del todo es en plan las mejores de la vida del mundo mundial. Os la voy a decir, a ver si coincidís conmigo en algunas, ¿vale? He puesto You Belong With Me, Back to December, Last Kiss, Long Live, The Last Time, Nothing New, All Too Well, 10 Minutes Version, Say Don't Go, Is It Over Now, The Archer, Exile, My Tears Ricochet, 7, This Is Me Trying, Epiphany, The Lakes, Tolerated, Maroon, Mastermind, The Great War, High Infidelity, Would Have, Could Have, Should Have, You're Losing Me,
My Boy Only Breaks His Favorite Toys, So Long London, Who's Afraid of Little Old Me, The Smallest Man Who Ever Lived, The Black Dog, How Did It End y The Prophecy. Lo he dicho súper rápido, lo sé, pero os iré poniendo los nombres por aquí y decirme si coincidís en alguna. They say the end is coming, everyone's up to something. I found myself running onto your sweet nothing. You and I ended up in the same room. Checkmate, I couldn't lose. What if I told you none of it was accidental in the first? What if I told you I'm a mastermind and now you're mine? And I heard you moved on from whispers on the street. See, when it met me, the joke is on me. Guess I knew you were trouble when you walked in. Now I'm lying on the cold hard ground. Iba a salir a la calle con esto, porque se me había olvidado que lo tenía. Una cosa es salir a desayunar con esto y otra cosa ya es hacer los recados del día con esto, que no es plan. Pero eso, tengo que ir a correos a enviar un paquete. Así que eso, son las 9:42 y nos vamos ahora mismo. Este es el outfit, pantalones azules, Converse, esta camiseta que es mi mejor amiga, gafas de sol y este bolso, simple. Hace un calor horrible. Al final no he solucionado nada del paquete de Shane, pero bueno, he enviado el de Wallapop, pero hace un calor que me estoy muriendo. Me venía andando. Acabo de llegar del gimnasio, que me voy a tomar un café y me apetece un montón. Me lo iba a tomar en la cafetería que hay al lado de mi gimnasio, que además me encanta, tiene un café buenísimo, pero me ha empezado a sangrar la nariz en el gimnasio por la cara y además hacía un montón de calor, pero me había llevado mi libro y todo para leer en la cafetería. Pero bueno, que me lo voy a tomar aquí, la verdad. Ya me ha parado de sangrar la nariz, pero bueno, ha sido un momento cero gracioso. Cheers. Voy a seguir leyendo Caraval, que la verdad que me está gustando. En plan, he visto como reseñas diciendo que al principio es como muy lento y sí que es verdad que llevo 81 páginas y no ha pasado nada, pero realmente no siento que lleve leídas 81 páginas. O sea, que a mí no me parece lento. Me está gustando bastante y no ha pasado nada, o sea que creo que me va a gustar mucho. Eso, solo tengo el primer libro y estoy intentando comprarle por Wallapop a una niña que vende los dos siguientes por 10 euros, los dos. Y digo, estaba en inglés, pero digo, o sea, 10 euros los dos libros, clic. Pero no me responden por Wallapop y no sé. En español cuestan 15 pavos cada uno o 16, por ahí. Que en verdad no es tanto para lo que suelen costar los de español, que cuestan casi 20 euros. Pero bueno, si no me vende ella esos por Wallapop, me los compraré en español, supongo. Supongo, porque es que me está pasando, vale, me está pasando algo raro. Acostumbrada a leer tanto en inglés, ahora al leer en español me está dando como un poco de cringe algunas cosas, en plan, no sé si es porque es como la traducción, entonces no me encanta 100% la traducción de este libro, porque hay algunas cosas que digo, me chirrían o me dan cringe o en plan, no lo diría así. Entonces puede ser por la traducción perfectamente, porque la traducción pues evidentemente no es 100% igual. En plan, a como lo dirían en inglés, ¿no? Que es a lo que estoy acostumbrada a leer. Pero eso, lo que quería decir es que llevo mucho tiempo sin leer en español y me está dando alguna cosa cringe. Pero bueno, voy por el capítulo 8 y acaban de llegar a la isla donde se va a celebrar Caraval. Así que voy a seguir leyendo. Me voy a poner casquitos con música en plan de estas playlists que hace la gente de Pop Your Reading Caraval, porque voy a ponerme esa playlist, que seguro que hay una, y voy a escuchar, o sea, voy a leer. Told you. Mm.
No sé si tiene algo de romance este libro, en plan, creo que es como más subtrama, pero si es con esta persona que yo creo, en plan, es como raro, porque al principio estaba con la otra, con su hermana. O sea, como que lo conocimos porque él estaba con la hermana y ahora está con la protagonista. En plan, no que está, sino está presente físicamente. Y si va a ser el romance con esta persona, va a ser un poco weird. Pero bueno, es que me está gustando mucho. Buenos días. Me acabo de levantar. Me he vestido ya para el gimnasio que tengo luego a las 9:30. Pilates. Y ahora en un rato bajaré a desayunar con mi abuela. Son las 8:07. Y tengo bastante hambre, la verdad. Acabo de llegar a mi casa, son las 12:02 y llevo una mañana súper estresante porque llevo desde hace pues un mes o un poco más de un mes intentando devolver una cosa por Shein, ya os lo conté en el otro blog, y no me llegaba el reembolso, me ponía que el envío todavía no se había recogido, en plan, no sé. Entonces contacté con la empresa, contacté con el sitio donde yo había dejado el paquete, contacté con Shein, en plan, llevo estresada con esta mierda un montón de tiempo. Y hoy por fin he conseguido alguna respuesta y me han dicho que han perdido el paquete en la empresa, en GLS. Y que ahora tengo que ponerme yo en contacto con Shein para que me devuelvan el dinero porque a los de GLS se le ha perdido mi paquete. Y ahora yo me intento poner contacto con Shein. No puedo chatear con ninguna gente online, no sé por qué, porque esta semana he estado pudiendo hacer eso, pero ahora no me deja. Dejo un mensaje y me pone que me contestarán a las 24 horas. Intento llamar al teléfono y me pone que el teléfono está lleno, en plan, como que las llamadas... no se pueden hacer más llamadas. Envío un correo y me pone que el buzón del correo electrónico está lleno y no le puedo enviar correo. En plan, no me puedo poner en contacto con Shein. Y no sé qué hacer, tío, porque llevo un mes que quiero mi dinero. Y encima yo no he tenido ninguna culpa. Y pues eso, acabo de llegar a mi casa. Me voy a sentar aquí a estar un poco chill en el ordenador. Ahí me he comprado dos blusas que ahora me probaré y os enseño. Pero es que ya no estoy ni ilusionada por haberme comprado las dos blusas. Porque estoy ya... harta de tener que hacer tantas gestiones para que no me devuelvan mi dinero. Esta es una que tiene aquí como estos lacitos, que obviamente me tengo que poner esto debajo porque si no se me ve todo, pero me parece muy mona. Y esta es la otra, que también me parece muy mona y está súper fresquita. Me acabo de terminar Caraval y me he quedado un poco shockeada. O sea, me ha parecido brutal, eso para empezar. Pero es que en plan, ha jugado con mi mente este libro. En plan, es como que está en todo el libro recordándote que es un juego, que no te fíes de nadie y tal. Entonces, como que en verdad no me estaba fiando de nadie, pero al final... sí, ¿sabes? En plan, no sé, una rayadura de cabeza súper guay. En plan, me ha encantado. Y luego el final y todo, en plan, te crees una cosa, pero luego pasa otra, en plan... es como, ¿qué? Y súper, en plan, el ambiente de Caraval es como, ¿cómo te imaginas? O sea, ¿cómo te describen el mundo y todo? Es como súper mágico, todo súper, no sé, me recuerda un poco como una mezcla de, plan, es que a Legend me lo imagino como Charlie, el de la fábrica de chocolate, no sé por qué, entre una mezcla de eso, de El Gran Showman, que en plan, que es como un circo así, no sé, es súper guay. Me ha encantado, la verdad. Todavía no sé si voy a darle 4,5 estrellas o 5 estrellas. Creo que voy a esperarme un poco a ver cómo más en frío, que es lo que creo. Pero puntuación muy alta, me está encantando. Y es que, o sea, me ha encantado. Y es que necesito ya el siguiente libro. Y no lo tengo. Lo que pasa es que yo pensaba que el siguiente libro también iba a ser de,
de Scarlett, que es la protagonista, pero creo que va a narrar la hermana. Bueno, es tercera persona, pero como que se va a centrar en la hermana de Scarlett. Y no sé cómo me hace sentir eso, porque yo quería seguir con Scarlett. Pero bueno, necesito saber cómo sigue la historia, porque al final el epílogo te deja súper, súper expectante de ver qué va a pasar. Y eso, mi drama es que os dije que había encontrado los dos libros por 10 euros en Wallapop, pero la chica no me contesta. Y encima he visto en plan que es de Italia, o sea que no sé si me va a contestar, si me va a mandar los libros, si no. Entonces no sé si comprarme los otros dos en español para tener la trilogía completa en español, pero es que son 32 euros los dos. Entonces estoy debatiendo a ver qué hago. Vale, ya me he comprado los dos siguientes, pero me los he comprado en inglés porque me costaban básicamente lo mismo que en español y como os he dicho que algunas cosas me daban cringe o no me sonaban bien leerlas en español, he decidido me los compro en inglés. Porque creo que es la traducción, en plan, que no me convence. Que son tonterías, en plan, son palabras que digo, bueno, es una tontería, pero en verdad me molesta. Entonces he dicho, pues si me cuesta el mismo dinero me lo voy a comprar en inglés. Lo malo es que me lo he comprado por Amazon de Estados Unidos y me llega el 21 de marzo, de mayo. Entonces tengo que esperar como 2 semanas. No puede ser, pero bueno. Por ejemplo, palabras que utilizaban, decían de repente, detente. O plan, cosas que yo no utilizaría y que me resulta súper raro leer. Plan, eso es un ejemplo, pero había muchos. Entonces, he sentido un poco de cringe, lo siento. I'm so sorry. Pero eso, tengo que esperar 2 semanas para poder leer Legendary. Pero bueno, por lo menos en plan, te deja como intriga este libro, pero realmente como que se resuelve también. Porque como va a ser un punto de vista diferente, eso, que no, que tampoco pasa nada por esperar 2 semanas. Digo yo. Estoy aquí viendo, no sé, el concierto de París. Y se supone que ha quitado Tolerated, The Last Great American Dynasty, Long Live, en plan, mis favoritas. No puede ser. Es que Tolerated era mi favorita, en directo. No puede ser, no puede ser. Ahora estoy viendo y va por I Can Do It With a Broken Heart. Buenos días, aunque realmente son las 11:27 y me he levantado a las 8 de la mañana. Llevo toda la mañana intentando asimilar que anoche Taylor Swift quitó Tolerated, The Last Great American Dynasty, Long Live, The One, The Archer, he fusionado Folklore y Evermore, que son de mis eras favoritas, y estoy de luto. Tío, es que no me lo puedo creer, en serio. O sea, había canciones como Shake It Off, Betty, Lavender Haze, Midnight Rain. Esas las hubiera quitado mil veces antes que las que ha quitado. Es que no lo comprendo. No lo comprendo. Que sí, que ha metido la era de Tortured Poets Department. Perfecto. Tampoco me encantan las canciones que ha puesto en esa era. Porque ha puesto Who's Afraid of Little Old Me, que me encanta. Ha puesto The Smallest Man Who Ever Lived, pero no me ha gustado tanto como lo ha hecho en directo, no sé por qué, en plan con los tambores y eso no me ha gustado tanto. A lo mejor en directo opino otra cosa, pero aquí desde mi casa no me ha convencido. También Fortnite, que Down Bad, que es que a mí esos tampoco me encantan. Lo ha cantado Loss of My Life, que eso me ha encantado, pero lo ha cantado a piano. ¿Cuál más ha puesto? I Can Do It With a Broken Heart. No sé, que tampoco son mis favoritas las que ha puesto. Yo hubiese puesto So Long London, My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Ah, también ha cantado Soul High School. No sé. Pero estoy muy decepcionada con que haya quitado, sobre todo, Tolerated y The Archer. Una puñalada dolía menos. Es que yo fui a ver al cine el documental que hizo, ¿no? De El Eras Tour. Y cuando vi Tolerated dije, mi puesta en escena y performance favorita de la vida. En plan, tengo tantas ganas de verlo cuando yo vaya al concierto. Y ahora va y la quita. Lloro. Pero bueno, habrá que superarlo, entiendo. Puede hacer la de... Ah, no, pero es que si hace Surprise Song, lo hace en plan en el acoustic. Entonces, no vamos a tener la preparación de la mesa de Tolerated y todo. Aunque bueno, espero que porque yo voy a Londres, espero que me toque Surprise Song solo en London. Porque como me toque en London Boy, acuchillo a alguien. Y bueno, ahora a las 12 o así
voy a ir a echar gasolina a mi coche, que estoy en reserva, porque luego me voy a ir al colegio a ver a mis niños, que los echo de menos. Y voy a verlos hoy viernes, que a última hora pues no se hace nada y no voy a interrumpir nada. Entonces voy a verles. Lo bueno de que ahora tenga dos álbumes nuevos Taylor Swift es que va a haber más surprise songs, o sea, más opciones de surprise songs. Y yo quiero que me toque en Londres o Solo in London o How Did It End o The Prophecy. Como me toque una de esas tres, lloro. Y he grabado antes este TikTok de en plan mi humilde reacción al enterarme de que Taylor Swift ha eliminado mis favoritas. Literal. You're the loss of my momento. Ya, ya veo. No, no me ataques, güey. Guau, qué rico. Cheers. Amazing. Me he empezado una serie. I know. Who am I? Me he empezado una serie que es la de Maxton Hall. O algo así. Y me he visto ya dos capítulos. No sé quién soy, no me reconozco porque hace que no veo una serie nueva. Años. Sí. Y bueno, eso, voy por el capítulo 3 y me está gustando un montón. Vamos, como que me la voy a ver esta tarde entera, yo creo. Lo que pasa es que la serie es alemana. Está en alemán. Así que la estoy viendo en alemán. Yo no entiendo nada de alemán, pero tengo subtítulos en español puesto. Igual que me vi Young Royals en sueco. Y entiendo menos sueco. Pero eso, que me está gustando mucho. De momento la recomiendo. No sé cuántos capítulos tienen, ¿verdad? Bomb. Erwartet, dass ich aus der Offensive gehe, aber sie hat keine Ahnung, mit wem sie sich anlegt. Dieses Spiel gewinnt sie nicht. Dad wäre stolz auf dich. Man muss dem Gegner das Gefühl geben, dass ihm nur eine Handlungsoption übrig bleibt. Richtig? Me he terminado la serie. He estado toda la tarde viendo la serie. Me ha encantado. Pero el final, en plan, no lo hubiese dejado así como para que haya una segunda temporada, porque creo que había acabado muy bien, quitándole ese eso que han hecho para que haya una segunda temporada. Porque ha sido meter drama para nada, la verdad. Pero eso, me ha parecido súper cute, el romance es súper... no sé cómo explicarlo. Pero me ha encantado, es un Enemies to Lovers. Y a mí no me encantan los Enemies to Lovers, pero un 10. Y eso, se ve súper rápido porque son 6 capítulos y en una tarde me lo he visto. Bueno, hoy no he grabado nada, son ya las 6 de la tarde y literalmente solo he grabado esta mañana que he ido al gimnasio. He ido a una clase nueva de body pump, que no había ido nunca, y he acabado muerta. Entonces, al llegar a mi casa he limpiado mi cuarto y tal, y no he hecho nada en todo el día. Así que voy a acabar aquí el vlog. Así que espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo.